Ahí va, buenas tardes. ¿Cómo les va? Vamos a arreglar esto, si no queda desprolijo. Una camisa abierta. ¿Se escucha bien? Si me dicen eso, me parece fantástico. Si no, uso audífono. Ustedes me dicen si se escucha bien, puede ser. Ah, no me ves. No sabría cómo solucionar eso. Yo me veo. Debieses estarme viendo, Hilda. Diría yo, sin ir más lejos. Pero no puedo alegarte eso porque si no me ves. Pero debieses verme, me parece, ¿no? Puede ser que esté equivocado. Vamos a poner buenas. Ahí va. Ta, ta. Hola, les escucha bien. Ahora sí, todo bien. Ok, perfecto, gracias. Ahí vamos a ver. Ah, mira, se agrandan los comentarios. Los puedo leer sin lentes. Fantástico, no sabía. Todas las tardes se descubre algo nuevo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Oh, está un poco fresco, ¿no? Hay un poco de frío dando vuelta por el ambiente. Ah, no estaba. Y no estaba. Ahí va Nelly, María, mi nena, desde el sur profundo, desde Neuquén. Desde Neuquén. ¿Cómo está Neuquén? Buenísimo. Bueno, vayan saludándose entre ustedes también, así van viendo quién está, quién no está. Está, ya les digo, Hilda Romero Rigo, está la Tata Buteler, la Nelly María Minena, la Nidia Bordino, el artículo de la, el, lo, ¿no? Me parece que no se usa, pero lo vamos a usar. Nos vamos a permitir esa licencia de usar el la. ¿En cuál CEPRAN, dice? Hay alguien que me pregunta en cuál CEPRAN, en el Facebook del CEPRAN. ¿Cómo vamos a hacerlo si no en cuál CEPRAN? Neuquén con fresquito. Acá también está lindo, ¿eh? Está lindo. Está como para camisa de manga larga. En vivo. Ah, permítame que le responda. Sí. En Facebook del CEPRAM. Ahí va. Respondido. Cris Eugenio. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la vieja? Espero que bien. Cris Eugenio es de más al sur que vos, Nelly. Cris Eugenio es de Comodoro Rivadavia, un lugar bellísimo. ¡Oh! ¡Qué friazo, ¿no? ¿Qué hace, por Dios? Bueno. Elsa Novillo, Beatriz Argüello, Cris, Olga Marzo, Silvia Ana, Liliana Guadalupe, Graciela Villarreal. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos somos? ¿15? ¿Largamos ya? ¿O esperamos que lleguemos a 200 como es nuestra costumbre habitual en estas jornadas que nos convocan? ¿Qué tal, Elsa Novillo? ¿Cómo te va? Yo prendí el calefactor. Nidia Bordino, ¿prendiste calefactor? ¿Está para calefactor ya? Yo la verdad que está como para... ¿Cómo le va a Silviana? La alumna destacada de las ciencias exactas. Bueno, vamos a hacer una cosa, mientras ustedes se acomodan y se van comentando las cosas que le han ido pasando en el día. Esto es para llenar un minuto nada más, pero yo les voy a mandar, Nora Ganane, no has hecho todavía el cordero relleno, Nora. Sería hora que buscaras arrancando, como yo creo, seleccionando el cordero, viendo ya las primeras cosas. Bien. No todavía, no has prendido a calefactor. Bueno, la Nidia, sí, pues la Nidia vive bien al sur. Norma, ¿qué tal, Norma Peixe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Oh, bien, Cris Eugenio, viejita, bien. Acá un hermoso sol a pleno en Comodoro Rivadavia. Hay un hermoso sol a pleno. Muy bien, fantástico. Estoy en eso. Bueno, en el lo del cordero me parece fantástico porque... no para tanto. Bien, vale. Vamos. Póngale ondiña que se viene el frío, hay que ponerle onda. Acá estamos. Este es el lugar a donde yo quería llegar. Deme un segundo nada más y estamos ya
Oh, se demora esto. Copia el enlace. Perfecto. Copiamos el enlace. Bajamos acá. Llegamos acá. Y se lo vamos a enviar a la gente que está en el WhatsApp que no sabe cómo llegar a este punto. Usted puede compartir también los videos. No lo encuentro. Usted también puede compartir estos videos y después me pone compartir en algún lado. Debe decir ahí de esta imagen abajo, abajo, compartir. Usted pone compartir y comparte en su página, en alguna página. Se lo comparte a alguien en particular, a todos. Y ahí va. Le vamos a colocar esto para que puedan seguir. Aquí, siga el enlace, siga el enlace. Es todo lo que puedo hacer por usted, señora, en esta tarde de jueves. Bien, esto está y se acabó lo que se daba. ¿Listo? ¡Ah! ¡Te has vacunado, Nidia Bordino! ¡Felicidades! ¡Fantástico! ¡Me alegro mucho! Afuera está muy frío, pero mi departamento es calentito. Me alegro mucho, Tata, porque si no, te imaginas. Dice, afuera está muy frío y desde adentro peor. Lo bueno que tiene el frío cuando llega, como ahora, es que permite tomar té y cosas calientes. No voy a ahondar en el tema porque... Se presta para cosas. Se presta para cosas. ¿Para qué cosas? Para cosas. Para muchas cosas. Bien. Vamos con lo que tiene que ver con nuestra. Con nuestro tema. Yo te veo por Facebook. Perfecto, ahí va. Muy bien. Vamos. ¿Con qué comida se me ocurrió comenzar este desfiladero de encuentros que van a ser los revueltos gramajo durante buena parte de este año? Va a ser anual, ya lo resolveremos en su momento. Se me ocurrió empezar con la sopa. ¿Por qué? A ver, le voy a explicar por qué. Primero que si hay algo que efectivamente convoca muchas opiniones son las sopas, ¿no? Conocemos el personaje Mafalda, que no le gusta la sopa. Usted conocerá mil historias ligadas a la sopa, si le gustaba o no le gustaba. Conocerá mil tipos de sopas, sopas cremas, sopas caldos, sopas secas, sopa. Otra vez sopa. ¿Se recuerda de ese otra vez sopa? Bien, otra vez sopa. Hay personas que les gusta, hay otras personas que no les gusta la sopa. Y... Bien, entonces, ¿por qué la sopa? ¿Por qué otra vez sopa? Hay una serie de refranes que tienen que ver con la sopa, del plato a la boca se enfría la sopa, la sopa y los amores, los primeros son los mejores. Hay una serie de cuestiones referidas a la sopa y el ánimo, por ejemplo, una sopa calentita ayuda al ánimo. No te quemes la boca por comer pronto la sopa. No sé, seguramente usted conocerá otros refranes que aluden a la sopa. Como básico, como principal, como calorcillo, como lo que amulla, qué sé yo. El buen vino y las sopas hervidas alargan al viejo la vida. ¿Qué sé yo? También está esto de muchas veces decir que la gente mayor es la que consume más sopa y los jóvenes no, hasta que los jóvenes empiezan a probar la sopa. Y usted dice, depende, porque hay momentos en los cuales la vida es una sopa. ¿Eso qué es lo que significa? Que está calduda la cosa, ¿vio? Que uno dice, está caliente la sopa. No hay, hay sopa fría, hay esa cosa que suele ocurrir, que suelen hacer algunos, que es el gazpacho. Que es ese brebaje de tomate que hacen en alguna zona de España y que a otras personas les encanta, el gazpacho, ¿no? Es como una sopa crema, es como un tomate molido, es como comerse una... Es como si usted abriera una salsa de tomate, lo vierte en un plato y se lo morfa. Pero hay varias cosas referidas a la sopa. ¿Por qué me parece interesante? Porque la sopa es amada y odiada.
Vaya usted a saber. El caldo de gallina a los muertos resucita, qué sé yo. ¿Vio que cuando usted está enfermo te dicen tomate una sopa? ¿Vale? Entonces, la sopa tiene un conjunto de cosas que, me parece a mí, nos ayudan a pensar algunas cuestiones en a nuestras vidas. ¿Qué más? La sopa. ¿Por qué la sopa? Nah, el gazpacho es más que eso. Ah, bueno. Sabía que aparecía usted, Mariela Arguelles, y me sacudía que el gazpacho era más que una salsa de tomate sacada de su envase de Tetra Brick, calentada o enfriada. Ahí va el gazpacho. Y no es sopa. ¡Apa! ¿Y qué es lo que es? El gazpacho. ¿Qué es lo que es? ¿Gazpacho? Claro. ¿El guiso qué es lo que es? No es guiso, es guiso. Vale. Bien. ¿Qué es el gazpacho, Mariela Arguelles? Usted... Hay una que a mí me encantó, que la encontré, dice, 7 virtudes tiene la sopa. Escuche, es económica, el hambre quita, sed da poca, hace dormir, digerir, nunca enfada y pone la cara a colorada. ¿Bien? 7 virtudes tiene la sopa. Escuche eso. Tomá, ensalada líquida, la pipeta. O sea, que si uno agarra unas lechugas y las trituras también... Una sopa de lechuga que finalmente termina haciendo una ensalada líquida. Por Dios, Arguelles, nos conocemos, el chico, no me venda que es una ensalada líquida. Vamos viendo las 7 virtudes de la sopa. Es económica, y sí, porque es agua con algo. El hambre quita. Si usted se toma unos platos de sopa, se le quita el hambre. Sed da poca, hace dormir, hay algunas sopas que hacen dormir, digerir, nunca enfada y pone la cara colorada. Ahí tienen. ¿Qué otras cosas hay de a 7 en nuestras vidas? Los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, los 7 mandamientos, los 7 sacramentos. Y entonces hay muchas cosas que se vinculan desde ahí a nuestra vida. No habla conocido nunca ningún dicho sobre... No había conocido nunca ningún dicho sobre... Hay muchos dichos sobre la sopa. A mí me encanta ese. De la cuchara a la boca, ¿no? La sopa se enfría. Y eso es porque en general... uno después puede buscar cuestiones que están... Que son las interpretaciones de los refranes, ¿no? Es como en el último momento... Es cuando usted da por vencido algo, ¿no? Es como cuando alguien dice... Gastó la guita antes de ganársela... Se dio por triunfador antes del último momento, o sea, la pérdida, la caída, el fracaso, el sufrimiento, lo que usted quiera, está como a pedir de boca, es decir, que entre la cuchara y la boca, la sopa se enfría, ¿no? Cuando usted dice, ups, lo di por ganado y le faltaba el último esfuerzo, y entonces en ese último esfuerzo perdió todos los anteriores. Tiene algo de eso la sopa. Yo no sé por qué tiene mala prensa, por qué a las personas no les gusta la sopa, ni siquiera sé por qué a Mafalda no le gusta la sopa. Debe ser porque te la hacían tomar medio a la fuerza, así como, hay sopa, a tomar sopa. Y vos decís, ¿para qué me tomo este plato de caldo en el cual bollan algunas cosas que parecen, qué sé yo, a veces granos de algo, otras veces vegetales de algo, ¿no? Había sopas más contundentes que otras, ¿bien? Borscht, la sopa de remolacha rusa, me dice por allí alguien. ¿Cuál es la sopa que usted vea? ¿Qué sopa a usted le evoca los mejores recuerdos? ¿Cuál es la sopa que usted pondría en el top 10 de su lista? Cuando le dicen a usted, mire, hay sopa. Independiente, vamos a hacer una generalización. Vamos a suponer por un momento que a todos nos gusta la sopa. Si hay alguien que no le gusta la sopa, haga otro taller. Este taller de hoy es de sopa. O sea que si usted me viene a decir odio la sopa, no, hágase otro taller. Hay uno al mismo horario, qué sé yo, no sé cuál, a las 6 hay otro. En este estamos dándole a la sopa. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Sopar? Mira, sopar. ¿Qué sopa hay vos? ¿Qué sopa le rememora que usted dice esto y se le encoge el corazón? Es como, ¿no? ¿No? Porque
Eso, ¿qué sopa a usted le despierta los sentidos, las sensaciones? ¿Qué sopa le hace que la boca, usted dice, qué bar, está hablando de sopa y yo me tomaría una sopa de tal cosa? No sé, un gazpacho, diría Arguelles. ¿Qué sopa a usted le llenaría la vida? ¿Qué sopa la pone como, lo pone como... en estado extático, así como que el olor, ¿vio? Porque la sopa se empieza, es que usted va viendo el humito que sube así, y le agrega esa pimienta molida, recién molida, y siente el olor de la pimienta y el vaho de la sopa. ¿Qué sopa a usted le despierta todas las sensaciones posibles? Lo transporta en el tiempo. ¿Qué sopa lo transporta en el tiempo? Lo lleva, no sé, al momento en que usted salía del cole, iba caminando a su casa. Había 14 grados bajo cero, la Avenida Independencia estaba nevada hasta los codos, escarchaba ya, empezaba como a caer la primera escarcha, uno sentía las orejas en esta zona, como medio así, unas agujas que se instalaban en el tímpano, y llegabas a la casa esperando que hubiese algo calentito, entonces entrabas a la casa, estaba calentita, pero además llegabas a la cocina y tu vieja te ponía ese plato de sopa desbordante, y entonces vos sentías que algo subía al cuerpo, porque esa es la sensación que debe traer una sopa que se precie de tal, devolver el alma al cuerpo. ¿Qué sopa le devuelve el alma al cuerpo? Vea la expresión que usamos, ¿no? El alma al cuerpo. Bueno, también hay unas bebidas espirituosas que por ahí te devuelven el alma al cuerpo. El caldo de verduras y fideos, moñito. Bien, Ernesto está participando por otra vía. Vamos, ¿qué sopa le despierta a usted ese tipo de emociones? La cazuela de gallina y la de lucha con... ¡Arguelles! La cazuela de gallina, sí, cazuela de gallina, ¡qué rico! Hola, María Eugenia Esteve, entré a tu chat y no voy a tener que inscribir. Me parece lindo, voy a tener que... ¡Hágalo, Cristina! Si no sabe, usted se inscribe y para mí es como una sopa más. Se me vuelve... Usted me suma una persona y a mí, pues como... Mire, le digo, vea, es como una sopa de mariscos. Una sopa de mariscos. ¡Qué rico! Vamos. No había conocido nunca un dicho sobre la sopa. Vamos viendo. Vamos. Hola, María Eugenia Esteve dice hola. Hola. Cazuela de gallina y la de luche con cholga seca. Totalmente de acuerdo. María de Arguelles, la de luche con cholga seca. Y ese aditamento de repollo. Riquísimo. Nida Bordino. La sopa que hacía mi mamá con arvejas partidas. Quedaba como crema. En invierno era reconfortante. Ahí va. Ahí va, la sopa de arvejas partidas, muy bien, muy bien, es rica la sopa de arvejas, ¿no? Es como, en invierno es reconfortante, sí señora, reconforta, esa es la particularidad de la sopa vuelve el alma al cuerpo. Y vamos a ver esa expresión, porque para que usted vaya comprendiendo de qué se trata el revuelto gramajo y que hablemos de comida, no es solamente por glotonería, no es solamente porque, uy, como le gusta la comida, Loli, sino porque efectivamente la comida hace esto, nos reconforta, nos vuelve, nos permite rememorar, nos permite recordar, nos permite revivir, nos sube el ánimo, no le ponga tanta vuelta, no le dé tanta vuelta al asunto. Usted está mal de ánimo, se hace una buena sopa y algo pasa con el cuerpo, por lo menos siente la panza caliente, qué sé yo, no le dé tanta vuelta. Deje, qué sé yo, deje el clonazepam y dele a la sopa. María Cristina Alsina, sopa juliana. Ajá, muy bien, sopa de cuáquer, la tomábamos mucho de chico. La sopa de cuáquer y el cuáquer más bueno que el cuáquer no hay. No hay, sí, a mí me acuerdo de la sopa de cuáquer. No sé por qué no me gustaba la sopa de cuáquer. Pero el cuáquer me gustaba dulce. Me gustaba hacer en leche, cuáquer, cocinarlo, calentarlo rico y después colocarle sobre ese cuáquer leche condensada. Riquísimo. Graciela Villarreal, la sopa de gallina que hacía mi abuela. Ah, va, vamos. ¿Cómo era la sopa de gallina que hacía tu abuela Graciela Villarreal? ¿Cómo era? ¿Qué particularidad tenía? ¿Cuándo la hacía? ¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿Qué de rico tenía esa sopa? ¿Qué de rico tenía? ¿Qué de rico tenía la sopa de cuáquer? ¿Qué de rico tenía la sopa juliana? ¿Qué de rico tenía la sopa de arveja partida? ¿Qué imagen se les viene a la cabeza cuando usted piensa en esa sopa?
Graciela, Nidia, ta, con queso rallado. Sí, perfecto. Con la de Mariela, la sopa empezaba de antes, ¿no? Porque para darle un contexto a la cazuela de cholgas secas, ahumadas y luche, es anterior, porque la cholga, el molusco, qué sé yo, está seco, lo ponen en unas grandes, unos pastos, una hebra, no sé cómo decirle, qué sé yo, ponen secar. Y usted tiene que dejarlas remojando anteriormente. Si se sabe, usted no sabe lo rico que es eso remojado. Usted se lo puede comer así como está. Mi vieja lo hacía, yo las comía antes que yo las pusiera a la olla. Sopa que hacía mi nona con patitas de cerdo y fideos amasados. ¡Oh, rico, Norma, por Dios! Patitas de cerdo y fideos amasados cortadas en forma de rombito. Dale, Norma, por Dios. No las sabes, no podrías hacer una sopita de. Oh, el luche es una alga marina que se recoge en la costa. Es muy rica. María Teresa de Madre, recuerdo cómo. Dele, ¿qué recuerda María Teresa de Madre? Cuente. Qué rico es eso, sopa que hacía mi nona con patitas de cerdo. Qué rico. Unas patitas de cerdo. Sí. Viste que la sopa que tiene pata de cerdo, cola de buey, eso queda como bastante gelatinosa, es muy rica en invierno. Llegábamos, volvíamos del colegio y nos envolvía ese olorcito, olor a hogar. Muy bien, muy bien. Con todas las verduras cernidas, queso fresco y queso rallado. Ajá. Vamos recordando. Bien. Entonces, como verá, la sopa en particular, esa sopa que tiene esos siete virtudes, ser económica, quitar el hambre, no da mucha sed, hace dormir y digerir, nunca enfada y pone la cara colorada. Pone la cara colorada, mimentrone con todo. María Teresa de Mare, mimentrone con. Ah, ¿qué es lo que es el mimentrone? Aclárame porque desconozco, María Teresa. Una hebra, le damos por ahí al mimentrone, a la sopa de verdura, al de la cuáquer, y al que la Norma Peche está rompiendo todo con esa, con las patitas de cerdo y la sopa que hacía la nona. Después, en algún momento vamos a hacer cazuela de luche con cholga seca y a mamá. Y ya está, y póngale un vinagre porque. Mi abuela sopa con ravioles caseros. ¡Apa! Los que sobraban del domingo. ¿Y qué, los iban adentro con tutti? Mi abuelita se llamaba Eva, ahí va. La hacía con arroz, la cazuela de gallina. Tenía un gustito especial porque era con gallina que criaba ella. Mira bien, Graciela. Mira qué lindo. Le daba ella mataba a la gallina. ¿De qué manera? De dos maneras. Oh. Nidia Bordino, sí, minestrone, perfecto. Ah, los que sobraban del domingo lo mandaban directo a la casa. Qué bien, che. Viste que eso era lo económico, porque en realidad uno dice, ¿por qué la sopa es económica? Porque es económico, una sopa, salvo que haga una cosa, pero en general la sopa se resuelve rápido, viste, agua con algún ingrediente, y hay que ponerle onda, porque si no es agua con un ingrediente, para que se constituya en sopa, usted tiene que ponerle algo rico, o sea, usted tiene que ponerle onda. Como la vida misma, ¿ve? Porque si no, la vida, ¿qué es lo que hay? Respirar, dormir, y entonces, efectivamente, si no, se va todo así. Uno dice, ¿qué hiciste hoy? Me levanté, tomé mate, hice un zoom y me acosté. Bien, entonces, si usted no le pone onda, la vida también es algo así como agua con algo, ¿no? La sopa, agua con algo. ¿Para qué es agua con algo? Se convierte efectivamente. En un plato que rememore, que genere recuerdo, que genere emoción, hay que colocarle algo. Aquello que dice Graciela, mi abuela se llamaba Eva, le colocaba arroz, tenía un gustito especial, ¿no? Lo hacía la nona, lo hacía fulano. Bueno, cualquier persona que hoy día pueda escuchar eso y pensar en una sopa, va a pensar más o menos en esas cuestiones. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué era lo especial? ¿Qué es lo que lo constituía en un plato reparador, como cualquier experiencia de su vida, que es lo que constituye una experiencia en algo reparador?
¿Qué hace que algo sea reparador? ¿Qué hace que algo nos llene de sentido? ¿Qué hace que algo nos motive, no? Levantarse se levanta cualquiera, digo, pero en algún sentido algo le ponemos a nuestra vida, a nuestra existencia, para que se convierta, permiso, aprobar, agregar, bueno, tenemos que hacer algo para que se convierta en extraordinario, en rememoración, en recuerdo, en memoria, el plato, la mesa, el lugar que ocupaba usted en la mesa, pedía otro plato, le servían, ¿no? ¿Le servían otro plato? ¿O venía así como que usted terminaba y te ponían otro plato de sopa para que no quede? La sopa de antes, con caldos caseros. Muy bien, sí, hacían hervir el bicho no sé cuánto tiempo, viste, que ver, guardaban el caldo. Y te la hacían tomar, no era optativo. Yo le digo, en casa de mi madre no era optativa la sopa. En casa de mamá casi nada era optativo. Eso, viste, que las madres te dan una amplia libertad, minga. La vieja no te daba mucha libertad, decía sopa. Yo decía, no quiero. Decía, rica la sopa. Según el segundo acto, siempre encontrabas rica la sopa de mami. La sopa de gallina se hacía en los velorios para darle a los que habían velado toda la noche al volver del entierro. No es agradable el recuerdo, pero quizás reconfortaba. A los muertos no, digamos, pero... A los muertos no lo reconforta la sopa, pero a los deudos sí, qué sé yo. Bueno, pero a los chupados también, ¿no? Digo, qué sé yo, ¿viste? Para sacar la cosa de la muerte, no nos metas por ese camino, ni idea. Pero, digo, los chupandinga, los manginazos, digamos, los lasles, una sopita levanta, ¿eh? Usted, qué sé yo, se pegó un domingo, un sábado a la noche, un viernes a la noche, le dio al drinking un poco más, y al otro día una sopita reconforta, es como que, uff, te pone las pilas de nuevo, no es que olvidas que te chupaste la noche anterior, pero efectivamente usted le pone onda. Eso es lo que tiene la sopa, reconforta. Yo miro para allá, usted pensará que hay alguien allá. No hay nadie, señora. Le aseguro. Yo miro para allá así permanentemente, pero no hay nadie. Yo esperaba que hubiera alguien ahí, viste, que apareciera, que sé yo, mi vieja con una sopera de sopa, diciéndome, te llegó la hora, pero no llega con la sopera de sopa. Entonces, reconforta, ok. Pone la cara colorada. ¿Qué significa? Que te da temperatura, que te sube el calor, que te da calor. Sí, eso. Necesitamos experiencias que nos den calor, que nos hagan sentir el cuerpo, que nos hagan sentir emociones. La sopa es una puerta abierta a emociones. La sopa era el plato que abría el asunto que venía después, el plato principal, la milanga, lo que viniera. Pero la sopa es una institución. No puede ser que en la mayoría de los países, particularmente Argentina, la sopa, digo, que dice sopa no me gusta, y hay como una generación de gente que odia la sopa, y Mafalda se convirtió en un personaje importante porque no le gustaba la sopa. Bien, ¿por qué ese plato en particular de pronto tiene esta magnitud, tiene esta intensidad en el recuerdo de las personas, en el recuerdo nuestro? ¿Por qué somos capaces de evocar situaciones a partir de una sopa? ¿Por qué somos capaces de evocar personajes? Porque somos capaces de sentir y nos dan ganas. Si usted en este momento estuviera, qué sé yo, esto fuera a las 11 de la mañana, seguramente terminaría y trataría de hacerse una sopa. El día está para sopa, se dice, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que ver con esa rememoración, con ese recuerdo, con esa restauración de ánimo que tiene un plato. ¿Por qué? Porque está preparado por alguien, está preparado con emociones, con sentimientos. O sea, recién Graciela hablaba de su abuela, que lo hacía el caldo de gallina. Norma hablaba de su nona, que preparaba esa sopa con patitas de cerdo. O sea, está hecho por alguien. Y ese alguien que lo ha hecho con cariño, con amor. O lo ha hecho porque ya estaba hasta las manos y dijo, bueno, preparo la sopa y ya está, que tomen sopa estos críos. Qué sé yo, eran otros tiempos también, pero ahí va. Y Tata Buteler dice, en mi casa nos hacían tomar la sopa a todos para que nos quitara un poco el... Era, y sí, bicho, eran 12, imagínate vos, cocinar, alimentar a 12. Sí, obvio. Sí, había que bajar el apetito primero, viste, le ponía después, y además estaban esas otras cosas, viste, cuánta gente viene a comer tanto. Vienen tres más, metele más agua a la sopa, o sea... Sal y agua había que ponerle para aumentar el volumen y darle de comer a la manada de hambrientos que llegaban a la casa. ¿Dónde? Te llegaba con los amigos, qué sé yo. Te llegaba con los amigos.
veníamos de campamento, seis monigotes, hambriendo, como si fuésemos saliendo, qué sé yo, de la cárcel pública. Entonces, obviamente, agua a la sopa, a las puerperas, según mi madre, te hacían engordar reposo y sopa de gallina. ¡Opa, mamá! Claro, no era para mí. Obvio, a las puérperas. ¿Cómo se pronuncia eso? Puérperas. Puerperas. Puerperitas. Puérpero. Puérpero. ¿Así es? No sé, no. Según mi madre, sí. Te hacía engordar reposo y sopa de gallina. Claro, a los enfermos siempre dan sopa de gallina. Sopa de algo. Anda al hospital hoy día. A ver si no te dan sopa. Una sopa que no la come nadie porque no tiene sabor, ¿viste? No tiene sal, no tiene condimento, no tiene grasa, no tiene ninguna cosa. La sopa es un asco. Para que haya sopa tiene que tener algún sabor. Bien, vamos resumiendo. Para que usted vaya comprendiendo, y yo lo vaya aclarando para mí también, lo que hace efectivamente combinar los revueltos, la majo, la sopa, las comidas con la vida, con el ánimo, es esto. La capacidad que tienen de evocación, la capacidad que tienen de recuerdo. Es decir, usted no se acuerda únicamente del plato, se acuerda de las circunstancias, se acuerda de las personas. Es más, si se pone un poco así chispeante, se acuerda también del lugar, de la casa, cómo estaba distribuida su casa, cómo lucía ese hogar a la hora del mediodía o a la noche cuando usted tomaba la sopa. Se puede acordar hasta la disposición de las ollas de su madre, de su abuela, de su nona, trajinando por la cocina, los olores que llegaban de afuera, cuándo había qué comida, cómo eran las previas a esas comidas, qué pasaba luego, las conversaciones que se desarrollaban en la mesa, las consideraciones o no que tenían de la gente de menor edad, dejaban o no te dejaban participar de esa conversación. Es decir, hay un montón de cosas. Todas ellas, algunas son fabulosas, pero difícilmente haya vinculada a la comida un recuerdo desagradable. Se trata de eso, de poder ponerle el condimento necesario a nuestra vida para que la cosa avance. Si usted no le pone condimento, la sopa es agua con algo. Si usted le pone onda, es sopa, es alimento, es recuerdo, es emoción, es motivación, es ánimo. Eso por hoy. Para aquellos que siguen el taller, sopa, otra vez sopa por Zoom. En escasos 5 o 10 minutos nos conectamos, les envío el link y nos podemos conectar. Allí nos vemos y seguimos viendo algunas cosas vinculadas a revuelto gramajo. El próximo jueves, 16 horas por Zoom y luego perdón, 16 horas por Facebook del CEPRAN y luego seguimos por Zoom. Que tenga muy buena tarde, ojalá una sopita. Y si no hay sopita, ojalá sopita. ¿Vio? ¿Se acuerda del personaje, el hermano de Mafalda? El Guille, creo que es, no es Guille, es Feli. ¿Cómo se llama el hermano de Mafalda? Vamos, que sería un buen momento para que usted me diga cómo se llama el hermano de Mafalda. Guille no es, o es Guille. Guille es el dientudo. Manolito, Susana, Libertad, Felipe, Guille. Guille. Guille es el hermano de Mafalda, ¿no? A él le gusta la sopa. Mafalda la odia. Y Guille dice, sopita, sopita, sopita. Le encanta la sopa. ¿Vieron? Guille, bien, ¿vio? Esa gente que está atenta. La otra se durmieron todos, partieron a tomar la sopa, no hay nadie más. ¿Quién es? Está hablando de sopa. Bueno, perfecto. Entonces, próximo, María Cristina, ¿qué dice? Disculpa, vamos a leer este comentario y nos vamos, porque si no, no puedo arrancar en el otro. Guille. Mi mamá hacía puchero con osobuco y todas las verduras, luego sacaba el líquido, lo colaba y agregaba. Oh, mamita, eso sí que era sopa, ¿eh? Agregaba unos fideos con caldo cuando venía del colegio y me decía, ¡oh, muy bien! ¿Viste? Sí, mi vieja hacía algo parecido. Guardaba el caldo durante años. Y bueno, le podía decir, che, esto tiene como un olorcito porque había olor. Bien, nos vemos próximo jueves, 16 horas de esta vía, 16:30 o siguiente, seguimos por Zoom. Que esté muy bien, que lo disfrute, que tome sopa, que la vida le sonría. Nos vemos. Hasta otro momento. Muchas gracias.